Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte, en la tarde, el primer día de los escenarios. Y esta mesa, o esta, pues más que mesa, es una charla pues entre amigos, entre colegas, entre los que nos hemos formado aquí en el CCC. Justo lo pensamos como a manera de presentación de lo que es y lo que ha sido el documental en el CCC, ¿no? Y al respecto, pues quisiera como decir algunas palabras introductorias al respecto. Desde sus inicios, o sea, desde los casi 30 años de existencia del CCC, pues se le ha dado una importancia fundamental al documental en la formación, digamos, cinematográfica en el CCC. Podemos recordar como figuras referentes ahí, sobre todo en los 70s y en los 80s, al maestro Alfredo Gioscovich, posteriormente al maestro Maldonado, que también fue director aquí, también gran documentalista, y por supuesto al maestro Juan Paco Rusty, que ha sido y sigue siendo pues el maestro de pues todos los que estamos aquí sentados, ¿no? Luego en los 90s empieza a darse un fenómeno interesante que es como un surgimiento de un documental como más contemporáneo, más diverso. Hay de pronto como diferentes narrativas, hay una visión un poco más contemporánea, y eso es algo que se puede observar pues a nivel internacional, como que el documental empieza a cobrar fuerza. Y es en medio de esta coyuntura que surge y que nace la iniciativa de escenarios en 1996, como justamente como una iniciativa del entonces director de la escuela, Gustavo Montiel, junto con la entonces subdirectora de difusión y divulgación, Marina Stavenhagen, y junto con nuevamente nuestro maestro Juan Paco Rusty. Y entonces, bueno, nace Escenarios y esta es la séptima edición. Y lo que es muy interesante es que a partir de ese momento los documentales en el CCC, que los que se empiezan a producir en los 90s, pues son muchos, hay como una búsqueda creativa interesante. De alguna manera el CCC empieza como a contribuir con jóvenes documentalistas a la cinematografía nacional, y quiero mencionar a dos trabajos que la verdad para mí creo que sí se puede quedar dicho que fueron como muy importantes en esa época, en los 90s, que es por un lado, el trabajo de Juan Carlos Rull fue El abuelo Cheno, que lo terminaste en el 95, ayer estuve investigando, y también el trabajo de Marines Roque y Lupita Miranda, que lo terminan también en el 95, que son, las compañeras tienen grado sobre el levantamiento zapatista justamente. Y de alguna manera estos dos trabajos pues marcan, yo creo que como una nueva generación de documentalistas, de documentales, y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, bueno, quiero presentarles aquí, ya mencioné a Marinés y Lupita y a Juan Carlos. Juan Carlos, de la generación de los mendocinos, él entra al CCC en el 88, de la generación de los mini brutos, Marinés y Lupita, que son del 92. Después vendría yo soy de la generación de los Tepelmemes en el 94. Luego Pavel Aguilar, de la generación de los Peripatéticos. Eugenio Polgovsky, de la generación de los Pokémones en el 99. Yuleno Olaizola, de la generación Popstars en el 2002. Y Isabel Acevedo y Diana Garay, de la generación de los Floffers, que entran en el 2004 y que están ahorita como justo terminando sus documentales.
todos nosotros de alguna manera pues nos hemos desenvuelto y nos estamos desenvolviendo en el género documental. Algunos con muchísimo éxito a todos los niveles, algunos otros como más en la academia, algunos de nosotros somos docentes, algunos otros pues seguimos como buscando. En fin, y queremos, el propósito de esta charla o de esta conversación entre nosotros es un poco como tratar de detectar qué es lo que ha habido y qué es lo que hay en el CCC, en nuestra formación, en nuestra manera de aprender el documental, que nos ha funcionado, qué es lo que ha hecho de que aquí florece el documental. Y esto es una pregunta, creo que si logramos como detectar algunos de los puntos y que si quedan dicho, pues creo que sirven de aquí también en adelante y para ustedes, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que les mandé a todos los que estamos aquí sentados es eso, pues recordar de alguna manera pues cómo ha sido nuestra formación en el CCC, cuáles han sido como los momentos, tanto a la hora de las clases, tanto a la hora del rodaje mismo o posteriormente, como que nos han hecho aterrizar nuestros documentales, qué es lo que nos ha funcionado y bueno, pues eso es lo que me gustaría que rigiera hoy esta conversación entre nosotros, que me da mucho gusto, bienvenidos también a todos los que están aquí arriba, somos como entre cuates, entre amigos, ¿no? Entonces, pues no sé, Juan Carlos, tú quieres como empezar a contar de cómo fue, porque tú empezaste ¿cuándo empezaste a hacer tu docu? El del abuelo Cheno, ¿en el 90? No. Bueno, aquí está Juan Paco, que es me siento fósil porque, bueno, no estoy diciendo de quién es hijo el fósil. Pero bueno, fue mi maestro. De hecho, fue una sorpresa, porque bueno, no me he recibido del CC, esto es para que lo sepan. No. No. Me da, ¿qué te puedo decir? Es parte del síntoma CC cero. Ya no tanto, ¿eh? No. Tratamos de que no. Bueno, tengo 88, 98, 2000, 20 años que entré en el CC. Sí. 21, estamos en 2009, perdón. Entonces, bueno, sí se hace panza. Bueno, pues sí estuve en unos sofás color café con leche que estaban antes en el viejo CCC, que era un espacio muy pequeño a lo que es ahora, y donde pasábamos horas esperando a que tuviéramos clases, y esto era pues porque todos los maestros trabajaban, ¿no? O trabajan. Entonces era un poco difícil que hubiera constancia, y esto era un poco porque yo venía un poco desesperado también yo estudié comunicaciones antes en la UAM Xochimilco, o sea, no estudié la carrera completa, también marines, y por ahí algunos también, ¿no, verdad? No, bueno, era una vieja tendencia. Yo quería tener una cámara en la mano y no hallaba cómo, en ese momento era muy diferente el panorama a como es ahora, y fue como por el año quinto del CCC, es decir, en el 88 entré, por ahí del 92 que tuve mi primera clase con Juan Paco, es como cuando algo pasó, definitivamente algo ocurrió. Estaba un poco con la inercia de que estar en cine tenía que ver con que se me tenía que ocurrir algo en la cabeza, tenía que ser muy ocurrente para escribir un guión y entonces ir a filmarlo, y eran cosas muy oscuras. Yo mismo sabía que no era nada ocurrente para contar cosas, lo sigo siendo incluso. Entonces, intenté a partir de entonces, pues estaba un poco abandonado a la sorpresa, a ver qué pasaba, ¿no? Eso lo sé ahora, entonces no sabía nada. Pero yo quería estar como en la cámara de los demás ejercicios, pasaba horas en los cuartos de edición, que eran de Moviola, eran las primeras tres cuartos, las máquinas tres cuartos de video, que era la gran novedad entonces, y el que estaba encerrado en esa sala era como el picudo entonces, que eran las tesis de la escuela. Y bueno, así las cosas, cuando de repente Juan Paco nos pone a hacer ejercicios de documental, que era agarrar una cámara de video que andaban por ahí, las primeras cámaras chiquitas de video 8, o BDBs, ya no me acuerdo, de video 8, de high 8, high 8, y salimos a la calle a contar un cuento, y eso fue fundamental. Sí, es algo además que sigo pensando, que todas las escuelas de cine, esto saltándome a una de las preguntas también que hay acá, yo creo que en todas las academias de imagen lo mejor sería que todos agarraran una cámara y se fueran a la calle a contar lo que quisieran, pero que lo contaran y que lo contaran narrativamente, es decir, que hubiera algo más allá que el simple hecho
de decir lo que está pasando en la calle o en ese lugar que ustedes escojan, pero que se cuente algo, ¿no? Y que no necesariamente tenga que ser grandotote, puede ser muy sencillo. Eso me hubiera hecho falta a mí al principio cuando entré aquí a la escuela, por eso se los digo, porque en un principio estaba con Alfredo Joskovich, que me hizo hacer mi primer guión, y pues yo estaba muy contento por la manera en que estaba escrito, por la literatura que había en el texto. Y a lo cual él me dice, bueno, aquí no vienes a hacer literatura, ¿eh? Vienes a contar, a hacer una película. Y el tripié tiene tres patas, pues para que se pare. Y bueno, te voy a enseñar lenguaje. Y no te vas a saltar el eje. Y no tienes que hacer las cosas de otra manera más que como te las voy a decir yo. Entonces en un principio uno dice, bueno, es decir, tu guión es oscuro, por eso me traumó. Para la ficción. No, en general, yo me sentía un poco así. Pero luego se lo agradecí muchísimo porque esa disciplina que tiene él, que sigue siendo y que sigue siendo duro, difícil, finalmente es lo que sí te forma, o lo que nos formó por lo menos a mi generación y que llevamos siempre. Porque dado el ausentismo que había en la escuela, pues te agarrabas de lo que había, ¿no? Del sofá café con leche que estaba ahí, de las chicas que pasaban, de Jenner Hoffman, que me daba de repente una que otra platicadita por ahí de cómo se apachurraba el on de la cámara, y Juan Paco, que llegó distraídamente a echar palomitas y flores y a llevarnos a divagar en su lenguaje, que es verdaderamente un discurso alucinante. Me acuerdo que vino Patricio Guzmán a la escuela y fue la primera película de docuficción que vi, o que aprendí a ver con ese panorama. Es decir, contamos estos cuentos en estos videos cortitos, que fue una experiencia muy padre con la realidad. Hice un primer audiovisual que fue, bueno, cuando entran a la escuela, no sé ustedes ahora, pero hacíamos unos primeros ejercicios que eran, traigan un audiovisual con diapositivas. Y lo primero que hice, que tenía que ver con la realidad, que sí lo guardo mucho en el corazón, porque me acuerdo mucho de eso, era un audiovisual sobre la vida de la corcholata. Y fue divertidísimo porque me la pasé de veras tirado como una corcholata en todas partes. Entonces ves las cosas desde el punto de vista de corcholata y desde entonces diseñamos el show de la corcholata. Ajá, es decir, corcholata, al piso desde abajo en gran angular y se ve padrísimo. Se lo recomiendo. Hay dos planos básicos. El plano medio boliviano, que es de Tony Kuhn, que es de la cabeza a los huevos, ¿no? Y la corcholata. Corcholata shot. Entonces, bueno. Y no, estos ejercicios eran, por ejemplo, cómo se hacían churros en Coyoacán. Me acuerdo que me fui al Zócalo y había unos niños jugando con unos papalotes, unos paracaídas que los aventabas al cielo y abajo estaba el respirador del metro y echaba aire. Entonces el aire caliente subía y los papalotes, los paracaídas estaban volando y los niños estaban felices viendo cuándo caían, ¿no? Y por supuesto llegaban las niñas con falda y pues se les mató la falda, al estilo Marilyn Monroe. Y era muy bonito ver finalmente cómo creabas personajes que estaban ahí alrededor de estas coladeras, de estos respiraderos, cómo estaban los papás viendo a sus hijos, cómo pasaba la jornada en un mediodía en el Zócalo, además de descubrir que el Zócalo es un lugar fantástico. Y eso, personajes, el tiempo pasa, describe ciertas actitudes de los personajes, ves el tiempo, cómo se describe, creas lenguaje, planos, largos, cortos, qué sé yo, muchas cosas que se aprenden así, ¿no? Luego llegó Patricio Guzmán, quien nos enseñó La Cruz del Sur, me acuerdo muy bien. Y luego un día allí, en esas tardes, noches, de las de que todo el mundo se iba y poníamos un video en la escuela, pusimos Koyaanisqatsi y ya eso ya fue. Por cierto que va a venir con el rayo. Pero fue muy importante. ¿Así está aquí? Sí, bueno, ya está. Fue muy importante también porque te das cuenta de la flexibilidad del medio, del documental, que ya podemos llamarlo no documental, sino una película que tiene muchas cosas que contar, muchas cosas que hacer, y además es flexibilísima, más ahora, ¿no? De entonces ahora ha pasado tantas cosas, que creo que aquí hay muchas maneras y muchos lenguajes, de muchas formas de haberlo hecho, y es algo que me siento súper orgulloso de ver que hay, que no te da la vida, de veras, de todo lo que puedes hacer, de todo lo que puedes experimentar, todo lo que puedes descubrir, no solamente en tu país, en tu esquina, en el cajón de tu casa, incluso, pero que te desesperas porque abriste el cajón, pero entonces viste que se cayó la corcholata de la esquina, entonces quise ir a la corcholata, pero quise incluir en el cajón como las porquerías que siempre tienen en un cajón. Y contar el cuento del cajón de tu casa, ¿no? En fin, esa es la respuesta a la primera pregunta. Porque ahorita que estaba hablando Juan Carlos, me hacía como mucho sentido lo que decía, de que los primeros años de la escuela son como muy técnicos y como que es súper importante no saltarse el eje y poner bien la cámara y esas cosas. Es
se hace como una base y cuando sales a la calle con una cámara, de alguna manera estás listo para captar las cosas. Pero sí es fundamental cuando tienes como la libertad de hablar de lo que tú quieres, de lo que, digamos, traes dentro y eso. Y eso como que, pues no sé, o sea, eso como que ha sido como la parte importante de poder hacer un documental, de que la escuela te apoye, ¿no? Que la escuela te dice, bueno, pues si quieres hablar de eso, pues va, te asesoramos de eso, te damos equipo. Y tienes como la libertad como, pues como estudiante, haciendo como un experimento propio, ¿no? No es solo un ejercicito como las pelotas o como, pues en general, no sé, lenguaje cinematográfico, sino es un experimento personal. Y eso a mí, no sé, me ha parecido que es como súper valioso de cómo aborda el documental el CCC. Me estabas cuando hace unos días estábamos platicando y me decías que justo estabas ahora conociendo un poco en España las otras escuelas y hacías como la comparación de cómo ves la enseñanza del documental allá y aquí, ¿no? ¿Por qué no nos compartes sí, un poco? Bueno, sobre todo el docu porque estoy yo en ese proceso, pero también en general, o sea, siento que el CCC es como, tiene como una manera súper valiosa de abordar las cosas, o sea, todavía no es una escuela así predominantemente técnica, en donde la gente de alguna manera empieza a pensar cuadriculadamente, sino que sí hay muchos maestros que te impulsan a ser honesto contigo mismo y hablar y decir lo que quieres decir y como adaptar el lenguaje a lo que tú quieres decir y no al revés, ¿no? Y creo que eso el CCC tiene, o sea, todavía tiene eso que es súper valioso y pues que está bien increíble que no se fuera perdiendo, ¿no? Porque hace como la gran diferencia entre esta escuela y otras escuelas, pues no tan... Bueno. A mí me tocó una escuela un poco parecida a Juan, en el sentido de que había bastante caos, ¿no? Comparada con la escuela que ustedes tienen ahora. También, digamos, el pilar del documental era, como sigue siendo Juan Paco en la escuela, y rescato lo que dice Isa en el sentido de, para mí la escuela lo que tiene en relación a la educación en documental o debe de tener, y no se le debe olvidar a los que enseñan, a los que la dirigen y a los que están adentro de la escuela, es la posibilidad de un terreno en donde trabajar con la identidad, digamos. Y con eso además sí quiero hacer la diferencia entre que eso no significa que aquí los únicos documentales que valgan o que sean interesantes sean los que son autobiográficos o estrictamente autorreferenciales, no. Creo que de esta escuela salieron y salen, y en ese sentido lo que hicimos con Lupita fue, no era sobre nosotras mismas, digamos, ¿no? Pero la manera de acercarnos a un tema en la realidad era no a partir de lo que se supone debe hacer un documental en ese momento, ¿no? En el momento tratando un tema social, en ese momento, bueno, el levantamiento zapatista, sino desde lo que... cómo nosotras nos enganchábamos con ese suceso, ¿no? Y eso creo que ahí está la pauta de la identidad, que es como la clave para mí hoy del asunto de la enseñanza y el aprendizaje del documental. La escuela me permitió encontrar mi propia identidad, ¿no? En términos de mis preocupaciones. No pasa ni por la experimentación necesariamente o la no experimentación, sino pasa por cómo uno se relaciona con algo que sí está ahí afuera. O sea, esa sí es la diferencia para mí, o la frontera entre la ficción y el documental, aun cuando haya todos los matices, y no niego ninguno, ¿no? Pero sí siempre hay algún elemento del otro lado que no es exclusivamente mío, ¿no? A ver. Me toca a mi comadre allá. Bueno, pues, yo escribí algo que me cuesta trabajo decirlo si no lo leo. Cuando pienso en nuestros maestros, pienso en todos los que directa e indirectamente nos enseñaron, nos inspiraron. Muchos profesores del CCC, en particular Juan Paco, José Robirosa, María Novaro, Nicolás, Gustavo Montiel, Enrique Ortiga, Janus Polum, Nuria Brun, Marina, Miquela, Nerio, Ángeles, etcétera, etcétera. Mis maestros que me mostraron el valor humano, ético y social del cine, el asunto de la misión, como nos lo decía Juan Paco, que yo entendí como el compromiso social que no se puede desvincular del quehacer cinematográfico. Me mostraron un camino en que lo principal es defender la mirada propia, tal vez no la mejor, pero la mía. Encontrar la subjetividad de mi subjetividad dentro del laberinto que representa la producción de una película. Y nunca olvidarme de mi entorno,
de la responsabilidad frente a él, al país en que vivo, de la injusticia, del poder, del control que a veces nos traga. Pienso en El Grito, en Tepú, en El Abuelo Cheno, en las conversaciones por teléfono con Juan Paco, en las clases magistrales que recibí en el pasillo, en las asesorías y apoyo de Juan Carlos Rulfo. Tantos amigos, maestros, compañeros que nos ayudaron cuando nos fuimos a la selva en nuestra primera experiencia documental. Aprendí de todos ellos el compañerismo y la solidaridad como única forma de levantarnos. Evidentemente, cada una de las personas que están en esta mesa o sillón, muchos de los que están presentes y los que no están, me han enseñado mucho. Hemos caminado juntos momentos que son lo más importante de mi vida. Son mis amigos y mis compañeros de la vida. Y para mí resultaron esenciales las reflexiones que se daban en escenarios. La intimidad de este espacio porque marcaron mi forma de pensar y entender el cine. Y creo que el CCC lo que abrió en nuestra generación es la posibilidad de enfrentarnos a nuestra propia obsesión, ¿no? De poder inmiscuirnos a lo más profundo de nuestra oscuridad, nuestra claridad. Y en ese sentido, siempre la ética y la forma, juntos compartiendo y mezclándose. Y bueno, yo, ese ejercicio que cuentas del globo, ¿no? Y de los paracaídas, me tocó verlo, porque yo era novia de un compañero de tu generación, ¿no? Y me tocó quedarme pasmada frente a algo que me recuerda al momento en que se queda volando el esquiador de Herzog, ¿no? En el aire. Fue para mí un momento mágico, ¿no? De verdad, que fue un parteaguas, ¿no? Y bueno, así creo que podríamos recordar miles de momentos, pero creo que para mí desde ahorita, desde un lugar que es la academia y que tiene que ver con el poder transmitir un poquito de lo que yo aprendí y de lo que me hubiera también gustado entender en esos momentos de manera quizá más concreta. Creo que ahorita veo que en la escuela los alumnos actuales tienen esa oportunidad y que es invaluable y que es que es algo que no podemos perder de vista nunca, ¿no? Pero bueno, yo quería enfatizar la cuestión de algo que nos preocupa, ¿no? Como escuela, y que es la cuestión de que a mí me tocó vivir el documental en esa época como una cuestión solamente de denuncia, como que no veía las posibilidades expresivas como las veo ahora, y que creo que es fundamental no olvidarnos de la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad social. Pues. Primero quiero agradecer a todo este equipo maravilloso, a toda la escuela que siempre está viva y estar juntos también es muy especial en este momento. Entonces, es un gran gusto. Y luego, bueno, me da un gran placer poder sentarme y expresar y pensar en este pasado que es presente, ¿no? Y que es futuro, porque pues están los alumnos que pues están aquí, ¿no? Y han pasado tantas cosas. Yo creo que la escuela es una experiencia de vida que me ha no nada más enseñado a hacer documental, sino que me ha dado mucho de lo que soy como persona, como ser humano, ¿no? Cada uno de los maestros que nos pasó su conocimiento y creo que en la parte documental en especial yo me nutrí de esta posibilidad de ver a maestros que hicieron sus trabajos, ¿no? Que nos los presentaron y que nos hablaron del proceso en el que hicieron la película. Entonces recuerdo mucho a Juan Paco, a Gregorio Rocha, a Nicolás Echeverría, que realmente pues llegamos al documental en mi generación, Los Pokémones, pues después de hacer la ficción, ¿no? Que siempre fue un poco como la prioridad de todo, ¿no? No nada más de la tuya también, de la educación. En su momento, sí. También de la técnica, digamos, de lo que era acceder a una cámara, ¿no? Entonces siempre como el documental estaba un poquito relegado de lo que era la prioridad.
Pero bueno, también las clases, quiero hablar de las clases de Armando Lasso, los lunes a las 9, puntualmente. Y también de esos sillones de los que habla Juan Carlos, que se transformaron en unos negros muy acolchonados, en los que podíamos tirarnos y ser absorbidos por el sillón. Entonces esas horas perdidas, bueno, tal vez sea la mitad de toda la carrera del CCC. Sin exagerar. Pero básica, ¿no? Sí. Pero las que fueron muy buenas. 5 años. No, pero ahora el sillón veo que ha mejorado mucho. Bueno, en fin. Fue muy bonito el hecho les hablaba del proceso de la técnica, que es muy importante, porque durante nuestra educación aquí llegó la maravilla de la tecnología digital. A mí me tocó una vez un ejercicio en una moviola, pero ya era todo en 3/4, y llegó el maravillosísimo Final Cut. Entonces yo creo que eso nos liberó muchísimo de estas largas esperas. De por sí había que esperar la sala, pero ya habían 5 o 6 islas de edición, ¿no? Sí. Y el Final Cut en su versión 1, pues tenía muchos problemas, se trababa, y siempre había que estar buscando a Pedro o a Ricardo, en fin, a todos ahí como en una desesperación, ¿no? Porque se crasheaba el disco, en fin. Pero todo esto nos fue liberando yo pude hacerme una computadora, una Mac, para editar en casa. Claro. Yo creo que eso fue muy importante para mi documental, Trópico de Cáncer, que llegué a hacer aquí en el tercer año de carrera como el ejercicio documental. Y pues fue todo un proceso que se expandió a la casa, ¿no? Para poderlo seguir editando ahí en las horas en las que aquí ya no había lugar, etc. Recuerdo que había yo encargado la cámara de Super 16 con mucha anticipación y llegando el momento pues estaba en una ficción la cámara, entonces tuve que llevarme otra cámara. Que al final fue positivo, digamos, ¿no? Yo creo que eso a todos como al hacer documental estamos resolviendo siempre la manera de producir el proyecto. Este es algo que desde el principio al fin y a la exhibición y a la distribución estamos como en esta molécula expansiva y en movimiento, ¿no? Porque en mi caso pues es hacerse cargo de muchas cosas. Pero todo eso lo aprendí aquí. Al ver a mis maestros, al ver a Nicolás, como nos hablaba con tanta pasión de sus películas, algo que recuerdo realmente muchísimo. Y a empezar a ver, yo creo que un momento también en mi vida personal fue el ver Nanook. Nanook fue una película que me marcó muchísimo. Esa toma del perro al final que le pega al aire así y después la cara de Nanook, ¿no? En fin, son cosas como que rebasan ya lo racional. Uh-huh. Es lo emocional, es lo permanente, es la humanidad. Y es todo lo que habla Lupita, ¿no? Que al final hay un compromiso también humano en esto. Es una cosa de cómo creo que valoramos en el cine un potencial expresivo de preservar los valores humanos, porque el cine es memoria pura, es memoria viva, es memoria técnica, digital, lo que sea, pero ahí están nuestras emociones con él, ¿no? Cuando está exhibiéndose. Entonces había una manera de una búsqueda de un lenguaje, ¿no? Muy libre. Yo sentía en el documental una forma como muy personal, desde el punto de vista de cada quien. Uh-huh. Y en fin, eso fue en general mi experiencia. Sí, yo creo que eso lo quisiera como brevemente retomar. Yo creo que el hecho de que es como algo muy de una comunidad escolar finalmente, de estar también creciendo juntos, ¿no? De estar como viendo de pronto pues el trabajo de Juan Carlos, el trabajo de ustedes en su momento, ¿no? Papá Iván, que hiciste posteriormente, para mí, por ejemplo, fue súper importante, ¿no? La primera vez, la verdad, que se empezaba a hacer como un documental pues muchísimo más personal. Y que se valía hacer eso, ¿no? Creo que eso, ¿no? Como de formarnos los unos con los otros, ver los documentales entre nosotros, ver cómo alguien de pronto se atreve a hacer algo o rompe algo, da un paso más, y eso creo que es como el punto de inspiración. Creo que en cualquier proceso creativo, como de ver, tener esos como referentes entre nosotros y de los maestros y del cine mismo, obviamente, que nos hacen avanzar un poco más, atrevernos a algo más, ¿no? En esa relación que también lo comentábamos ahora con Marina, es como
creo que lo que el documental forzosa, creo que el cine en general, pero el documental forzosamente hace que tienes que mirar hacia adentro y tienes que mirar hacia afuera y tienes como que encontrar esa relación y esa resonancia justamente entre lo que hay adentro de ti y lo que hay afuera. Y tienes como que encontrar una manera de reunir eso, como la mirada hacia adentro, la mirada hacia afuera. Y eso nuevamente, obviamente eso es como, es válido para el cine en general, pero creo que en el documental es cuando la primera vez como que se hace totalmente vigente. Y cuando tú tienes que estar totalmente presente con todo lo que tú eres y lo que tú piensas y crees y tu visión y lo que tú miras, ¿no? En el mundo, creo, ¿no? No sé, ¿cómo fue para ti, Pavel, por ejemplo? Bueno, le quiero dar también la bienvenida a Luciano Larubina, que acaba de llegar, de la generación, aquí dice, de los expendables, entraste en el 93. Sí, los nombres de son. Y de pronto digo, bueno, pero cada año es posible encontrar algo nuevo, y sí es posible encontrar algún nuevo nombre. Pues sí. Bueno, le doy la palabra a Pavel y así seguimos un poquito. Gracias, pues yo entré al CCC y lo primero que sucede es que me toca ser parte del equipo de coordinación de escenarios. La primera generación, la generación de primer ingreso, nuevo ingreso, se encarga de producir el numerito, pero fue así. Inmediatamente entramos y nos ponemos a hacer esto. Yo me acuerdo que yo ya quería tener clases con Juan Paco y hizo eso, quién sabe cuándo iba a hacer, porque él nos debrayaba a todos con las reflexiones después de cada documental, coordinando estos paneles y todo. Y yo decía, guárale, sí está bien viajado este hombre, ¿no? Yo quiero viajar igual, ¿no? Entonces me di cuenta que el documental iba a darme muchísimas cosas que yo estaba buscando en el cine, y me sorprendió muchísimo darme cuenta que el documental tenía posibilidades. Digo, yo era cinéfilo desde niño, pero pues en México no había mucho esto de el documental, ¿no? Para el espectador común y corriente. Y este fue un foro donde el documental me abrió así los ojos y el corazón para decir, hay muchísimo que hacer por allí. Y le robé la cámara a mi abuelita, para una V8, para hacer mi autorretrato. El primer examen, digo, el ejercicio. Y ya me quedé con ella, ¿no? Y con la cámara. Con la cámara. Mi abuelita iba para todos lados. Y pues fui descubriendo muchas cosas. Ludwig Margules nos dejó hacer investigación sobre distintos temas. A mí me tocó el tema sobre teatro de carpa en México. Me puse a entrevistar a mi abuelita, que es chilanga y que llegaba en la carpa y se llevaban sus sillas al circo, y la entrevisté a Astrid Haddad, entrevisté a una investigadora de aquí del CNA sobre teatro en México. Bueno, hice toda una investigación, toda mi casa estaba llena de cartulinas y de hojas y de fotos, y me puse a hacer así muy intuitivamente mi primer documental. Y luego se desconchinfló la Isla de Edición, la editora de Jai 8 o V8, y ya se queda truncado ese proyecto. Pero empecé a aprender a hacer documental de la manera más intuitiva. Todavía no había clases de documental en ese sentido de realización, pero teníamos también una clase todo el año, cada semana, con Lazo, que nos mostraba también una diversidad de géneros dentro del género documental mismo, que también me sorprendió muchísimo. Fue una clase maravillosa. Y nuestra primera oportunidad de salirnos del CCC y de viajar, toda mi generación ha sido muy viajera y muy documentalista. Ya no se puede, gracias a nosotros, viajar. Más de la mitad de nuestras tesis fueron documentales, y todos viajamos a India, Alemania, Inglaterra, Japón, Islandia. Todo el mundo, pues, Islandia, Italia. Nunca más. Ya no, gracias. Y bueno, el chiste es que nuestro primer examen, la pelota, vámonos, y nos fuimos a Teocelo, Veracruz, 12 horas.
dos semanas a hacer nuestras pelotas y salen vacas. Y así, se cruzó la vaca, déjalo, que sea documental. Sí, y ya las pelotas ya tenían mucho de documental, ¿no? Con la cámara de mi abuelita iba yo así haciendo el making of de todo el viaje. Y pues ahí también horas y horas y horas de material que me puse a calificar, que nunca me puse a editar, y a ver si cuando esté viejito me pongo a darle a eso. Pero es decir, creo que el documental tiene sus pros y sus contras, como lo que decía, cada vez está más abierto y es más común sentarse a ver un documental, pero hace 10, 15 años eso no existía casi. Entonces, en la escuela misma creo que el documental se abre un camino, se abre brecha muy padre, a diferencia de la ficción, en donde yo, por lo menos para mí, yo sentía que en la ficción tenía que tener perfectamente claro de qué iba a hablar. Y tenía que estar en papel de antemano y sabía cómo lo iba a editar y qué quería que se viera en la pantalla. En cambio, el documental para mí es qué quiero saber, qué quiero entender, qué no entiendo bien, a diferencia de la ficción. Y entonces puedo agarrar una cámara, ponerme a hacer investigación junto con la cámara, muchas veces ni siquiera previamente, y salir a investigar con mi cámara. Y entonces puedo hacer preguntas de una manera mucho más fácil que en la ficción. Puedo hacer preguntas y, de hecho, mi película de tesis documental, pues es una pregunta. Y yo ni siquiera sé si la respondo. Pero surgen muchas otras preguntas. Y con eso se profundiza un poco, ¿no?, en las posibles respuestas a la pregunta. Entonces, eso para mí fue delicioso en el CCC. Y por lo mismo, hay una posibilidad mayor de riesgo y de sinceridad en el documental. Por lo menos para mí, siento que en la ficción a veces tenía que apostarle a lo seguro para demostrar que había aprendido lo que tenía que haber aprendido o llegar a un cierto resultado, ¿no? Hay una gran presión a la hora de una evaluación de ficción. En cambio, en el documental, no es que no haya una evaluación seria o rigurosa, pero la posibilidad de riesgo, de aventura, era mucho mayor. Y ahí yo me sentía más yo, obviamente, como realizador, y me daba la oportunidad de ser antropólogo. Soy antropólogo frustrado y se me quitó un poquito la frustración en el documental. Arqueólogo frustrado, se me quitó un poquito la frustración. Y sociólogo, pues también, lo que quiera ser, biólogo, ok, pues me pongo a investigar. Y puedo desarrollar esos terrenos que no necesariamente tengo hasta los 80 años para seguir estudiando esas carreras, pero con cada proyecto que yo elija puedo clavarme, ¿no?, en lo que yo quiera, y pues por eso amo el documental y se me ha dado mucho más que la ficción. Bueno, yo recuerdo mi primer día de clases, que fue la bienvenida con Armando Lasso justamente a las 9 de la mañana. Nos puso baraca. Yo me quedé dormida toda la película y lo recuerdo muy bien porque me causó mucho conflicto mi primer día de clase después de tanto esfuerzo para entrar. Pues, dormirte luego no era un poco no era una respuesta muy buena de mi parte. Creo que el único problema de esa clase era que era muy temprano y no funcionaba ahí, pero bueno, lástima que ya no esté Armando también en la escuela. Después tuve la bienvenida de escenarios, un poco como Pavel. Me tocó con mi grupo organizar, ayudar en la organización. Yo me uní al equipo de Making Of, lo cual me permitió curiosear en las vidas de todos estos turistas que nos estaban visitando, entre los cuales estaba Peter Wintonick también. Me tocó acompañarlos a las pirámides, al centro histórico, y era muy interesante porque era ver a estos documentalistas cómo ven el mundo, digamos. Todos traían su cámara, todos estaban impresionados con México, iban pues curiosando en la ciudad. Y me tocó vivir todo eso de cerca y descubrir el documental en sí. Creo que cuando hice examen a esta escuela, una de las preguntas era ¿qué es un documental? Y otra era di tres documentales que hayas visto. Yo los tres que puse en el examen no los había visto, pero ya sabía que me lo iban a preguntar, entonces busqué. Entre esos estaba del Olvidar, no me acuerdo, no lo había visto, pero pues lo puse porque sabía que era representativo de... Claro. Pero bueno, son esos trucos que uno aplica, ya lo di. Sigo sin poder definir precisamente qué es el documental, porque ahí es complicado, pero bueno, lo recuerdo que pues así fue como empecé en esto del documental.
Y bueno, después de escenarios, creo que sí te abre un mundo infinito de nuevas películas que uno no tenía idea de que existieran esas posibilidades. Y después vienen 2 años de espera en el que uno está esperando en hacer su primera ficción, que la en el CCC se filma al final del segundo año. Entonces viene un proceso largo en el que uno lo único que quiere es que le den su cámara 16 y hacer su corto. Y de pronto uno pues está desesperado y creo que todo lo que hay en medio no sirve, ¿no? Y ahora me doy cuenta que justo todo lo que hay en medio son muchísimos ejercicios mucho más subjetivos y abiertos a lo que podría ser tu ficción uno, donde uno tiene la oportunidad de explayarse y de descubrirse y de experimentar, como son estos ejercicios de hacer un autorretrato, hacer el retrato de otra persona, registrar el proceso de trabajo de alguna persona X. Todo esto son pequeños trabajos que uno va haciendo que igual en el momento no le gustan y lo siente muy ñoños, pero finalmente es donde realmente tienes oportunidad de explayarte. Cuando llegas a la ficción, quieres hacer el mejor corto del mundo, quieres darte a conocer con tu cortometraje, estás preocupado porque los dollies te queden bien, por tener una imagen chingona, y en realidad se pierde completamente el foco de lo que estás haciendo, ¿no? Creo que es un ambiente más propicio a que uno se pierda, sobre todo cuando está empezando, cuando trata de ya llegar a algo muy específico, tener un corto redondito, nada más porque la historia empieza en un lugar y llegue otra vez al mismo lugar, entonces, ya es un buen corto, es redondito, ya la hice. Como que uno está tratando de alcanzar estos puntos cuando todavía no sabe ni siquiera por qué o para qué, ¿no? Creo que empezar una formación cinematográfica a través del documental es mucho más interesante, mucho más adecuado. Creo que uno es más libre, tiene menos ataduras, no tiene tantas referencias. Cuando vas a hacer ficción, pues has visto mucha ficción y quieres ser como alguien, definitivamente, y eso se nota en tus primeros cortos, aunque no quieras. En cambio, en el documental, pues no tenemos tantas referencias, sobre todo cuando acabas de entrar a la escuela, habrás visto 1 o 2 documentales en la prepa malísimos sobre algún tema informativo. Entonces no tienes ni siquiera a quién imitar, digamos. Otra vez empiezas desde un punto mucho más libre, mucho más experimental, que creo que es básico para arrancar, ¿no? En ese sentido, yo todavía recuerdo mi autorretrato. Justo era de estas personas que cree que no somos ocurrentes, entonces no podía inventarme una forma de hablar de mí, sino que amarré una cámara adentro de mi coche, porque estaba consciente que pasaba por lo menos 3 horas diarias en el coche, y pues la ponía a grabar cada vez que me subía. Entonces creo que fue mi primer ejercicio documental, obviamente no consciente, yo nada más estaba haciendo un autorretrato, pero justo ahí es donde uno empieza a ejercitar este tipo de herramientas y que luego, pues luego te sorprenden, ¿no? Pero creo que por ahí deberíamos de empezar todos, antes de tratar de hacer un corto de ficción donde la imagen sea muy interesante y la cámara se mueva muy chido. Creo que tendría que partir la formación desde algo más básico, que es eso, tratar de responderte preguntas, como dice Pavel. Además, hay otra cosa, luego los actores, por ejemplo, pues trabajar con esos seres humanos también da miedo al principio. O sea, estás en primer año y no sabes ni qué decirle a un actor. En cambio, es diferente salir a la calle con una cámara y enfrentarte a la gente como un extraño, igual que ellos son un extraño para ti. Creo que son condiciones como más parejas, a diferencia de la ficción. Entonces creo que para mí esa formación pues fue básica. Lástima que después, en el momento en el que la escuela le da libertad al alumno de tener todo un año dedicado al documental, entonces esta libertad se vuelve contraproducente y entonces la gente desaparece de la escuela. Y en vez de hacer un documental, están un año, pues quién sabe en dónde, ¿no? Los pocos que dedicamos ese año en hacer algo, pues ha tenido buenos resultados, pero justo esta libertad tan rica que tiene el documental, pues es lo interesante, nada más que se puede ir hacia puntos que no queremos, pero bueno. Bueno, en nuestro caso también tuvimos Armando Lazo, también a las 9 de la mañana, y de ahí en fuera, pues como que hubo un hoyo negro, nunca volvimos a saber del documental ni verlo, hasta después de la ficción 2, y pues no sé, por mi caso yo como que hice algunos documentalitos fuera del CCC, y todo fue como hacerlo como, pues como muy intuitivo, ¿no? Sin una teoría, sin nada de esto. Y en el momento que hace un año entramos pues al curso de documental, o sea, sí me pasaba que era como de, chin, hubiera estado bueno saber esto antes, ¿no? O sea, pude haberlo aplicado, pero creo que también está como padre salir y como experimentar. Pero al mismo tiempo también creo que, pues no sé, o sea, siempre había como hecho foto o producción, nunca me había tocado como ponerme en el papel de director, y creo que
un poco lo que decía Lupita, es como lo interesante, que hay como la responsabilidad y la posibilidad, ¿no? O sea, no solamente es como tomar clases y ver documentales, sino que pues, la mayoría de ustedes que, pues, no sé, llegaron con su documental, o sea, nos enseñaron su documental, hubo como un diálogo, es un diálogo entre, digamos, alumnos o compañeros, uh-huh. y como identificarte con el documental de alguien más, o sea, creo que eso es como muy importante, ¿no? O sea, que te puedas asesorar y sentirte identificado y tener la posibilidad de acercarte, ¿no? O sea, con Lupita, yo cada vez que iba a asesoría con Lupita salía con dolor de cabeza, así de, ya no entiendo nada y ya no lo quería hacer, pero es como inculcarte esa responsabilidad como con tus personajes, contigo y con la escuela, que creo que sí es como un gran apoyo. Bueno, yo pues yo, a ver cómo es, yo, mi generación, pues un poco tu experiencia. Bueno, mi experiencia, el documental a mí me salvó en el CCC, porque yo venía de la ICTV, que es una escuela en Cuba, la escuela de los San Antonio de los Baños, y a mí me salvó porque a mí me revalidaron los estudios de Cuba. Entonces yo regresé a México, me fui antes de la crisis, regresé después de la crisis, no entendía mucho qué pasaba, estaban los zapatistas, y mi generación además también, pues como que no me integré muy bien a mi generación, porque todos ellos empezaron haciendo la pelota y todas esas cosas que yo no hice. Entonces de entrada me perdí un pedazo de la formación del CCC, pero digamos que el documental fue lo que me ancló y lo que me hizo entender, pues dónde estaba México. O sea, si no fuera por el docu, no sé, no hubiera entendido como muchas cosas. Y también me dio muchísima, experiencia en asuntos técnicos, porque el CCC estaba pasando por un momento como de digitalización, o sea, se estaba haciendo la película de Pachito Rex, que Hoffman estaba ahí investigando sobre los códecs, ¿no? Cuando todavía pues habían los y omega estos de un giga que eran así increíbles, ¿ve? Entonces pues era todo así como este mundo digital nuevo. Y y yo me había traído de Cuba, que fue un regalo que me dieron allá, como 80 latas de un material vencido desde 1988, que era Orbo, que es de la República Democrática Alemana, y era como mi tesoro, ¿no? Que me traje de Cuba, ese material y no sé qué. Y al final terminé haciendo un documental sobre Zapata, filmado con ese material, que curiosamente tiene como mucho el alma también de un material vencido, ¿no? Viejo. Y pues no sé, a mí el documental aquí, en realidad, en la escuela, lo que valoro más fue la iniciativa de Juan Paco, vengo un poco nervioso. La iniciativa de hacer escenarios, realmente yo creo que es una oportunidad que no tiene casi ninguna escuela en el mundo. O sea, en Cuba nos tiraban a filmar así como, no tienes ni idea, toma la cámara, vas, tienes tanto tiempo y tienes que hacerlo como puedas. Y bueno, te tiras a la piscina a nadar. Aquí yo creo que la gran diferencia fue que había muchísima como infraestructura, mucha gente de la que te pudiste nutrir. O sea, vino Russell Porter, tuvimos la chance de estar con Rosenthal, con Rabiger, que son gentes así, que son los monstruos del documental, y que de pronto estabas charlando con ellos aquí, tomándote un drink, diciéndole, mira, esta es mi idea, no sé. O sea, algo que realmente es como, pues, como imposible, ¿no? Entonces, y además las instalaciones que tiene el CCC, o sea, esta sala, todos los Pro Tools, todas las salas de edición, que esté Churubusco al lado, o sea, es una bendición por donde se mire. Pues no sé, mi experiencia, me salvó el docu, me salvó y sigo haciendo documental. No quiero hablar ya de cuestiones estéticas o más complejas sobre ficción y docu, porque creo que mientras más haces documental, también tienes más herramientas para hacer ficción. O sea, como que hay un maridaje, pues clarísimo entre el docu y la ficción. O sea, el docu se roba cosas de la ficción, igual que la ficción todo el tiempo se está robando del documental. Entonces tienes estas wannabe documentary, shots de amores perros, ¿no? Así medio, que es que muy realistas, y son pues sacados realmente de una cámara, de un documentalero que tiene una estética nacida a partir de la necesidad, ¿no? Otra cosa también que me enseñó mucho, el CCC es muy competitivo en ciertas, no sé si muy competitivo, pero hay una sensación de estar en la preindustria mientras estás en la escuela, ¿no? Yo trabajé desde que estudié aquí, siempre trabajé. Entonces, esta posibilidad que te da el CCC de estar cerca de la chamba también, y de lo profesional, como que te mete una presión extra y tiene una, es muy formativo.
todos los sentidos. Entonces, bueno, creo que ya el tiempo se agotó. Yo sí estoy disfrutando mucho esta charla. La intención por lo pronto era como eso, ¿no? Presentar de alguna manera quiénes somos, quién es el CCC, qué es el CCC, cómo nos hemos formado. Y esto es como un inicio, yo creo, que de una reflexión que deberíamos como de continuar haciendo al respecto de nuestra formación como seres humanos, como cineastas, como documentalistas. Todos los que estamos aquí, yo ya no presenté, digamos, la trayectoria de cada uno, pero todos estamos, o sea, a partir de los ejercicios o de nuestros documentales que hicimos en el CCC, pues de alguna u otra forma continuamos haciendo documentales o estamos en la enseñanza. Y y pues creo que en ese sentido pues es un buen ejemplo. Y sí, de verdad, creo que vale la pena, a partir de ahora, todo esto se está grabando, pues un poco como detectar y sacar como aquellas como joyas que sí han funcionado como muy bien en la formación, para que se puedan como seguir cultivando aquí en el CCC. Yo quiero agradecerles pues a todos los que vinieron aquí a este sillón, de verdad, y es un gran gusto, porque pues es hablar del documental, pero es hablar de la vida, es hablar de nosotros, y es un poco lo que pues puedo como rescatar de la mañana que hablamos con Peter Wintonik y su hija. Como que me da ahora, que es como primer día, me da como la sensación de que es imposible como desligar la vida del documental de la vida de uno mismo, y casi que como documentalistas es una como formación integral de como seres humanos, y creo que esto de alguna manera se plasmó también, o se plasma aquí en este sillón blanco. Y pues continuaremos de alguna manera pues durante toda la semana en esta reflexión. Entonces pues muchas gracias. Gracias. A ver, pues vamos.